otra superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. Una terrible leyenda se hace realidad, ocasionando la más escalofriante aventura. Los lobos humanos. Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas, Calimán. Estelarizada por la linda estrella de teatro, cine, radio y televisión, Carmen Molina, el primer actor Alberto Gavira, Carlos González Cardoso, Antonio Muñoz Ledo, Luis Alba como Solín, la narración del galán joven Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, en un libreto original del mago del misterio, Víctor Fox. Se acerca sigiloso hacia la puerta clausurada de la alcoba que perteneció a Ted Jeplin, muerta años atrás. El pequeño Solín lo sigue cautelosamente mirando a su alrededor. Vamos despacio, Solín, despacio. Esto está muy misterioso. Las sombras nos envuelven en el solitario pasillo. Calmán mira hacia los extremos cerciorándose de que no son vistos por nadie más, menos por el barón de Tífano, quien ha prohibido rotundamente que alguien abandone sus habitaciones por la noche. Al fin, Calimán se detiene junto a la puerta. Sus azules ojos quedan fijos en la cruz roja, pintada siniestramente. ¿Qué significará esta cruz? Es un símbolo religioso para ahuyentar cualquier huella de brujería. Y justo en ese momento escuchan... ¡Ay! El pequeño Solín reacciona temblando. ¿Escuchaste, Calimán? Sí, sí. Eso fue un quejido, un loco de lamento. Escuchemos atentamente. No hay duda. Lúgubres quejidos han salido de aquella habitación clausurada casi 11 años antes. Solín experimenta el deseo de echar a correr hasta alejarse de ahí, pero se contiene mirando a Calimán, quien permanece inmóvil, sereno, escuchando, tratando de advertirlo todo. No hay duda. Son quejidos humanos. Resulta extraño, tomando en cuenta que esta habitación ha permanecido clausurada mucho tiempo. A menos que... ¿Qué? Que el señor barón de Tífano haya mentido y dentro de esta alcoba esté alguien prisionero. ¿Prisionero? O herido, o enfermo. Alguien a quien el barón no desea que identifiquemos. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¿No crees que es mejor regresar a nuestra alcoba? Serenidad. Serenidad y paciencia, Solín. Mucha paciencia. Estamos frente a un enigma.
Y seríamos muy tontos si no tratáramos de resolverlo. ¿Qué vas a hacer? Entrar, naturalmente. A menos que prefieras regresar solo a la alcoba. Aún es tiempo, Solín. Puedes dejarme solo. No, señor. Voy a tratar de contener el miedo. Prefiero estar a tu lado ante el peligro que separado. Bravo, bravo, pequeño y valiente amigo. Eso está muy bien. Eso demuestra que estás aprendiendo a vencer el miedo. ¿Pero qué puede ser? Parece una voz de mujer, ¿verdad? Exactamente, Solín. La voz de una mujer. Bien. Entremos. Las recias y musculosas manos de Calimán se posan suavemente en el pomo de la cerradura. Examina los goznes enmohecidos de la puerta. Hace una leve pero fuerte presión en la cerradura y... ¡Ya! ¡Ya está! Vamos a entrar, Solín. Prepárate. Absolutamente ninguna emoción en el rostro, Calimán empieza a abrir lentamente la puerta de aquel misterioso cuarto que ha permanecido clausurado casi 11 años. Las bisagras enmohecidas gimen lúgubremente y el pequeño Solín se estremece de pies a cabeza. Con ojos desorbitados trata de mirar hacia el interior de la alcoba en tinieblas. Calimán avanza lento y con paso firme. Sus azules ojos se mueven inquietos, tratando de descubrirlo todo. ¿Te das cuenta? Ya no se escuchan los gemidos. Pero no podemos ver nada. Las ventanas están tapiadas. Sin embargo, nos acostumbraremos pronto a la oscuridad y entonces podremos examinar. ¡Ay, ay! ¡Calimán, mira! ¿Qué es eso? Una figura blanca. Flota en el aire. ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Quieto! ¡Quieto, Solín! ¡No te muevas! ¡Viene hacia nosotros! ¡Vamos! El estallido de un arma de fuego rompe el silencio y la incógnita. Calimán herido se deja caer ágilmente, protegiendo a su pequeño amigo. ¡Cúbrete! Y ruedan por el piso. Calimán está listo para el contraataque. Todos los músculos de su atlético cuerpo están en tensión, preparados para la pelea, pero no descubre al agresor. ¿Te das cuenta? Desapareció esa figura blanca que danzaba entre las sombras. ¿Estás herido? Sí, sí. La bala me alcanzó en el hombro, pero creo que no es una herida peligrosa. ¡Debemos salir de aquí! Quieto. Quédate quieto. No cometeremos el mismo error de entregarnos a una trampa. Quieto, muchacho. ¿Qué sucede? ¡Papá! Fue un disparo. ¡Papá! Salió perfectamente. Las voces de Karen, de Tífano y del profesor Lewis resuenan en las habitaciones. Calimán aún está en guardia, preparado para repeler el siguiente ataque. Agazapado, protegiendo a Solín, parece un tigre herido y dispuesto a la pelea. Fue ahí, en ese cuarto. ¿Pero qué ha sucedido? Calimán frunce el entrecejo en gesto de enfado. Se da cuenta que ha cometido un error, delatando su presencia en aquel cuarto prohibido. El haz de luz de la linterna de mano, empuñada por el profesor Lewis, rompe la oscuridad de la habitación. Sí, Karen. Mira, fue aquí. El cuarto está abierto. ¿Quién está ahí? ¡Respondan! Nosotros, señorita Karen. ¿Qué? ¡Solín! ¡Calimán, pero qué hacen ustedes aquí! ¡Calimán, qué sucedió! El hombre increíble se incorpora con movimiento ágil. Solín avanza hacia el profesor, quien los mira interrogantes. Calimán. No tenga cuidado, Karen. Todo está bien. Lamento que por mi causa hayan despertado. Escuchamos un disparo y... ¡Calimán! ¡Está herido! Una mancha roja cubre el hombro izquierdo de Calimán, manchando su alba casaca de seda. Karen se aproxima a él con gesto de angustia y de ansiedad. ¿Quién lo atacó? Calimán. De nuevo trataron de matarlo. ¿Quién? ¿Quién fue? Cuando entramos a esta habitación vimos... Solín, calla. Creo que estamos dando demasiada importancia al suceso. Luego se tranquilicen todos. Él está herido. Sangra demasiado. Calimán, entonces en este cuarto
¿Qué sucedió? No puedo dar una explicación exacta, profesor. Solo sé que al entrar fuimos agredidos. Alguien me disparó aquí una ropa. Y el agresor todavía debe estar allí. La habitación no tiene ninguna otra salida y ahora mismo descubriré la verdad. Me enfada haber sido atacado por sorpresa con intentos de matarme. Merecido se lo tiene, Calimán. Usted desobedeció mis órdenes y merecí estar muerto. ¡Papá! El barón de Tífano fue él. Todos quedan sorprendidos ante la inesperada presencia del barón de Tífano, quien penetra a la habitación, mirando retadoramente a Calimán. Merecía estar muerto. Lamento desilusionarlo, señor barón de Tífano. ¿Qué hace usted aquí? ¿Cómo pudo atreverse a desobedecer mis órdenes a tal grado de venir a profanar esta sagrada alcoba? Papá, creo que debe... ¡Silencio, Karen! No estoy pidiendo tu opinión. Es Calimán quien debe responder a mi pregunta. ¿Qué hace usted aquí? Vine a descifrar un enigma. ¿Qué dice? Se equivoca si piensa que la curiosidad me impulsó a entrar. No, fue motivada por el hecho de que escuchamos gemidos lastimeros aquí dentro. Lamentos humanos. Ayes dolorosos. ¡Miente! Señor barón de Tífano, jamás miento. Y le sugiero que no repita esa ofensa. Acepto que desobedecí sus órdenes y vine a esta habitación que usted considera sagrada, pero escuché lamentos si alguien podía estar en peligro. ¡Qué absurdo! ¿Cómo pudo escuchar lamentos si esta alcoba lleva clausurada casi 11 años? Escuchamos quejidos, señor barón. Y luego vimos una figura blanca flotar en el aire. ¡Es posible! Sí, sí, era como un fantasma. No, ¿cómo? ¿El espíritu de mi madre acaso? No digas necedades, profesor Lewis. Ya escuché también lo que dijo. ¿No es posible que en esta alcoba subsista el espíritu de Terence Chaplin? No hay que olvidar que murió trágicamente, que se arrojó al vacío desde esa ventana. ¡Basta, profesor! ¿Es que no se cansa usted de decir necedades? El espíritu de mi amada Teres. ¡Qué absurdo! Calimán, confiese que su imaginación creó cosas que no existen. Usted no puede también afirmar las palabras del muchacho. Solín dice la verdad. Vimos algo. Algo flotando en el aire, confundido entre la oscuridad. Una figura blanca que parecía avanzar hacia nosotros. Dios mío. Pero tiene usted razón. Tal vez fue una ilusión. Al abrir esa puerta, tal vez penetró algo de claridad y queremos ver esa figura, o bien nuestras propias sombras proyectadas por la mortecina luz del pasillo, creo, esa visión. Eso es más razonable. Pero, Calimán, entonces, ¿quién lo atacó? ¿No pensará usted, profesor, que los espíritus pueden agredir con un arma de fuego, verdad? Yo respondo esa pregunta y es fácil que ustedes lo descubran. Observen esto. Ilumine aquí, profesor. Calimán avanza hacia el extremo opuesto de la habitación. Y bajo la luz de la linterna, todos descubren un revólver instalado sobre una mesilla, provisto de un cordón que, subiendo del piso, está atado al gatillo del arma. Una ingeniosa trampa. El revólver apuntando directo hacia la puerta. ¿Pero quién lo disparó? Observe, Karen. Ese cordón colocado a ras del piso sube hasta el revólver y su extremo está atado al gatillo del arma. Ya entiendo, Calimán. Tropezamos con el cordón y automáticamente se disparó el revólver. Exacto, Solín. ¡Ah, qué endemoniada trampa! Pero, ¿quién la instaló? Por supuesto que el señor barón de Tífano. ¿No es verdad, señor barón? Está usted en lo justo. Yo instalé este mecanismo creyendo que alguien profanara la paz de esta habitación y que pagara con su vida esa morbosa curiosidad. Tuvo usted suerte, Calimán. Mucha suerte al no caer muerto. Pero se desangra. Sí, señor barón.
Sí, tuve suerte. La bala solo me produjo una herida superficial en el hombro. Pero ¿se da usted cuenta que esto puede calificarse como homicidio frustrado? Estoy en mi casa, Calimán, no lo olvide. Y tengo pleno derecho a colocar trampas para los intrusos. Los azules ojos de Calimán están fijos en el rostro demacrado del varón de Tífano, quien ahora suavemente dibuja una sonrisa burlona. Aquel que desobedece mis órdenes se expone a morir, Calimán. Sobre todo si aquel se atreve a profanar con su presencia la tranquilidad y paz de esta habitación. Hizo usted muy mal, pero muy mal en venir aquí, donde mi amada Terstjeffy murió. Sí. Sí, tiene usted razón, señor barón. Me expuse y arriesgué la vida. Acepto que usted tiene derecho a colocar trampas mortales. Pero, señor barón de Tífano, lo que no acepto es que recurra a trucos. ¿Que recurra a qué? ¿Trucos? No sé de qué habla. Sí, señor. Trucos para hacer creer que en esta habitación podía estar un espíritu. Precisamente el espíritu de Terstjeffy. ¿Qué quiere decir, Calimán? Permítame, Karen. Observen esto. Es muy interesante, ¿verdad? Calimán ha avanzado hacia la puerta de entrada y la ha cerrado. Observen lo que sucede al abrir la puerta. ¡Santo Dios! ¡Miren eso! Una figura blanca flota en el aire. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué significa aquello? ¿Qué planea el enigmático varón de Tífano? La vida de Calimán está en juego. ¿Qué secretos se ocultan en aquella alcoba clausurada donde viviera una mujer atormentada? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en Los Lobos Humanos. Y recuerde, donde haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está.